This is a production of World Video Bible School. To God be the glory. Hola, amigos, bienvenidos a este nuevo estudio. Mi nombre es Rodolfo Espinosa. Vamos a presentar en esta oportunidad una nueva lección y es acerca del origen de la Biblia. Vamos a dar inicio al estudio del libro más maravilloso del mundo. La palabra Biblia, como la conocemos, viene del griego Biblión y esto significa una colección de 66 libros escritas por aproximadamente 40 hombres en diferentes lugares y en diferentes tiempos. Solo en el Antiguo Testamento, 3.800 afirmaciones declaran que la Biblia es la palabra de Dios. Analizaremos la palabra inspiración. ¿Qué significa la inspiración de la Biblia? Como punto número uno, el Nuevo Testamento también afirma que el, la inspiración del Antiguo Testamento esto asevera en cuanto a sus propias escrituras. El apóstol Pablo, por ejemplo, decía, toda la escritura es inspirada por Dios, haciendo referencia al Antiguo Testamento. Este concepto acerca de la inspiración de la Biblia era algo que Jesús tenía muy en alto. Jesús usaba muchas referencias del Antiguo Testamento durante sus enseñanzas en su ministerio terrenal. Cristo consideró históricamente verídicos. Acerca de la creación, acerca del diluvio, acerca de las vidas de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, la destrucción de Gomorra, uh, mencionó a Jonás y muchos otros episodios del Antiguo Testamento. Cristo no consideró el Antiguo Testamento o los episodios o los personajes como leyendas o mitos o simples fábulas. Cristo consideró estos episodios como hechos reales y verdaderos. También Cristo hacía referencia hacia su propia palabra. En una oportunidad él dijo: "El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero." Juan 12:48. Jesús es la palabra de Dios y la Biblia es la palabra escrita de Dios. Ambos son la palabra de Dios. Los que tienen en poco la Biblia, los que se burlan de la Biblia, hacen que el Señor parezca ingenuo o tonto, pues, pero no lo es. Por todo lo contrario, la aseveridad que Él demuestra sobre las escrituras demuestran que es la verdad lo que Él está enseñando. El apóstol Pablo también usó las escrituras para hacer mención en el siguiente pasaje de segunda de Timoteo 3:16 Él hablaba ahí que toda la escritura es inspirada por Dios. La frase inspirada por Dios viene de la palabra griega teoneustos, que literalmente quiere decir soplada por el aliento de Dios. Entonces, toda la escritura viene del aliento de Dios, exhalada por el Todopoderoso. Dios inspiró la Biblia no por dictar solamente palabras, sino por guiar los pensamientos de los escritores o de los autores para que escribiesen la verdad. En el libro de Juan 14, 26 también encontramos esta enseñanza. Mas el consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús estaba prometiendo la ayuda del Espíritu Santo, el consolador, de modo que ellos podrían recordar. Todas las cosas que Jesús había hablado, cómo podían recordar tantas enseñanzas en tres años que duró más o menos el, el ministerio del Señor, necesitaban de una ayuda, de una guía. Este fue la promesa del Espíritu Santo en ellos. Por lo tanto, los escritores contaban con una ayuda sobrenatural cuando escribieron la palabra de Dios. No fueron palabras de invención humana de ellos mismos, sino que fueron guías o fueron guiados a escribir solamente la voluntad de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo influyó en el lenguaje que ellos hablaron. Las palabras que ellos usaron verdaderamente eran las palabras de Dios. Vamos a verificar esto en 1 Corintios capítulo 2, verso 13. Dice el apóstol Pablo, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo. Recuerde las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pablo da crédito a la obra del Espíritu Santo como guía. Él no asevera que estos son pensamientos propios o ideas propias. Él da crédito a la ayuda del Espíritu Santo en sus mensajes, en sus escritos. El apóstol Pedro también menciona que aunque los santos hombres escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo, este pasaje nos hace pensar también en la palabra inspirados, que tiene otro significado. La palabra inspirados también en este pasaje significa llevados por. Al igual que una corriente oceana, oceánica puede llevar un barco o una nave por el agua. Fueron llevados, fueron movidos. Así el Espíritu Santo preservó a los escritores inspirados de todo tipo de errores. Consideremos el siguiente pasaje en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os harán saber las cosas que habrá de venir. Dice el Señor que el Espíritu Santo les guiaría a toda la verdad. Ellos hablarían más que la verdad. No habría errores. No habría errores de doctrina, no habría errores de hechos, no habría errores de, de juicio. Iban a tener la ayuda y la guía y la dirección del Espíritu Santo para hablar solamente la verdad, para enseñar solamente la verdad que Dios quería revelar a través de ellos. Ahora analicemos el segundo punto acerca de algunas verdades irrefutables de la Biblia, verdades que no se pueden refutar. Verdades que enseñan más acerca del origen de la Biblia. Por ejemplo, consideremos la Biblia como el libro de guía moral. Es el más poderoso libro en el mundo. No hay hombre que haya podido superar a la Biblia como guía moral. Vamos a considerar también en el campo de la astronomía esta ciencia. ¿Qué es lo que la Biblia habla acerca de? de la ciencia o de la astronomía. Consideremos dos pasajes en el libro de Isaías, uno y luego en el libro de Job. En el libro de Isaías 40-22 encontramos esta interesante revelación. Isaías dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar, Isaías 40 22. ¿Cómo es que Isaías, quien viviera más de 700 años antes de Cristo, pudo afirmar contundentemente que la tierra es un círculo? Solamente la revelación de Dios a través del Espíritu Santo en estos hombres inspirados pudieron habernos revelado semejante verdad. La ciencia del día de hoy corrobora esta información que dio Isaías hace muchos siglos atrás. Otro pasaje que encontramos... Está en el libro de Job. Job 26:7. Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada. Los científicos saben esto. Ahora lo sabemos, que la tierra cuelga sobre nada, que la tierra se sostiene en el espacio por un poder invisible, por una causa. Esto, hermanos, amigos, es de sorprenderse de cómo estos hombres pudieron escribir tantas cosas y tantas verdades tan profundas que ahora recién la ciencia los está descubriendo hace pocos siglos. Pero sigamos analizando otros aspectos en el campo de la ciencia, en el campo del saber. Por ejemplo, descubrimientos arqueológicos que se están haciendo siguen probando con exactitud la veracidad de la Biblia tocante a naciones, reyes, ciudades, incidentes, etc. La arqueología está descubriendo todas las verdades contenidas en la Biblia. Por ejemplo, el relato del diluvio es mencionado o está registrado en muchos antiguos escritos de muchos pueblos. Siempre uno u otro está mencionando estos, estos episodios que la Biblia relata acerca del diluvio. También en el campo de la geografía, hubo un hombre, en su afán de desacreditar el libro de hechos, trató de probar que la información contenida del libro de hechos era falsa. En su esfuerzo por refutar, este hombre se convenció que la información que proporcionaba el libro de hechos era cabal y contundente. Lucas, por ejemplo, menciona en su libro, en el libro de los hechos, 32 países. 54 ciudades, 9 islas mediterráneas, 95 personas. Y toda esta información es exacta y precisa. En el campo de la psicología, la ciencia moderna ha descubierto que uno de los principios para la salud mental, que ya la Biblia enseñaba por siglos atrás, en diferentes campos de la ciencia, no hace más que confirmar la declaración acerca de la Biblia que realmente proviene de Dios. Pregúntese y preguntémonos, ¿cómo es posible que carpinteros, pescadores, ignorantes de Galilea, sobrepasaran a los hombres más educados de sus días, revelando pensamientos teológicos tan profundos de la historia de la humanidad? ¿Es posible que la Biblia pueda contener tanta exactitud, tanta veracidad en áreas del conocimiento humano y mentir tocante a su propio carácter como la palabra de Dios? ¿Es concebible que el mejor guía moral del mundo sea también un gran impostor? En realidad, las verdades reveladas en la Biblia testifican su propia inspiración. No se puede refutar la Biblia por más que se haya intentado en diferentes campos, solamente ha servido para confirmar y afirmar su veracidad. Veamos el tercer punto acerca de el origen de la Biblia. Hablemos ahora de su unidad, la unidad de la Biblia. La Biblia fue escrita por 40 hombres, hombres que muchos de ellos ni se conocieron. Hombres que hablaban diferentes lenguas hombres que vivieron en diferentes lugares. En aproximadamente la Biblia demoró en prepararse o en completarse 1600 años. Contiene una unidad maravillosa, sorprendente, consistente en su unidad. Aún el Antiguo Testamento predice la llegada del Nuevo Testamento. Consideremos el siguiente pasaje de Jeremías 31, verso 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. El nuevo pacto o el Nuevo Testamento no fue algo casual. Dios lo había anunciado muchos siglos atrás. Esto iba a prevalecer y la unidad iba a continuar. Dios iba a establecer un nuevo pacto con su pueblo. Los 66 libros de la Biblia fueron escritos por diferentes hombres, con, por diferentes ocupaciones, escrito por reyes, escrito por profetas, pastores, labradores, pescadores, colectores de impuestos, doctores, ricos, pobres, educados, no educados, una gran variedad de hombres, de diferente nivel educativo, diferentes oficios todos escribieron tocantes a las grandes verdades de Dios. Temas como la moralidad, temas como la salvación, temas como la vida eterna, grandes temas de Dios. ¿Cómo es posible que estos hombres, separados cronológicamente, separados lingüísticamente, separados geográficamente, hayan podido escribir un libro que guarda y encierra tan perfecta unidad. No nos queda más que sorprendernos ante esta enseñanza. Como dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, verso 20-21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca... La profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro da crédito. Pedro otorga el crédito al Espíritu Santo, a la obra de Dios. La Biblia no es el producto humano. La Biblia es el producto de la inspiración divina. Dios ha querido revelar a los hombres su voluntad, hacer conocer las cosas como son. Para el beneficio del hombre fue hecha la Biblia. Ahora analicemos otro punto más acerca de la Biblia, como cuarto punto. Hablemos de la, la indestructibilidad de la Biblia. Jesús dijo en una oportunidad, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Biblia ha sufrido más ataque que cualquier otro libro del mundo que el hombre pueda conocer. Por ejemplo, el emperador, un emperador romano, Dioclesiano, quien gobernó Roma en el año 301 al 304 después de Cristo, mientras perseguía a los cristianos, hizo un esfuerzo determinado para destruir las sagradas escrituras. Irónicamente, la tumba de este emperador fue usada por la Iglesia para sus reuniones por más de mil años. En otra oportunidad, un gran agnóstico francés llamado Voltaire dijo, que, dijo en el siglo XVIII que la Biblia sería un libro olvidado de ahí a 100 años. Voltaire murió y las sociedades bíblicas en Ginebra ocuparon su casa, la casa de este incrédulo. Y en este lugar ahora... Se fabrican o se impresionan muchas Biblias. La Biblia es el libro más vendido del mundo. Es el bestseller. No hay otro libro que se le pueda comparar. Por más que los hombres han tratado de forzarse en, en que la Biblia desaparezca, no han podido. Han habido muchos esfuerzos que se hicieron para acabar con la Biblia. Ella ha sido examinada, ha sido criticada, atacada severamente por muchos, pero el tiempo y los nuevos descubrimientos siguen probando que cada ataque es injusto, falso e inútil. Jesús, a través de sus apóstoles y a través del apóstol Pedro, declara esto, lo siguiente, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra de Dios no podrá ser destruida. Dios la promete, Dios la garantiza, que pasará el cielo y la tierra, pero sus palabras no pasarán. Y la palabra de Dios permanecerá para siempre. Ha pasado ya muchas generaciones, han pasado muchos siglos, y la Biblia se mantiene hasta el día de hoy. Está disponible a nosotros, está al alcance de cualquier ser humano en cualquier lugar del mundo. Vamos a mencionar ahora las profecías que la Biblia menciona y cómo estas profecías fueron cumplidas exactamente como se mencionaron. En el libro de Isaías 53, capítulo 53, vemos un ejemplo de una profecía con respecto al Señor, Jesucristo. Por ejemplo, en el versículo 3, encontramos ahí el rechazo de Cristo. En los versículos 4 al 6... Su sacrificio por los pecados de otros. En el versículo 7 al 8, su juicio. En el versículo 8 y 9, su muerte con los malos, en este caso los dos ladrones, y su entierro con los ricos en la tumba de José de Arimatea. Una profecía cumplida tan exactamente. ¿Cómo es posible? 700 años. Alguien pudo escribir con una precisión tan precisa o tan exacta. Solamente la guía de Dios pudo haberse llevado a cabo. Más de 300 profecías son mencionadas también en el Antiguo Testamento, y todas con referencia a Cristo, y todas, amigos, cumplidas con exactitud. Por ejemplo, la profecía acerca de su linaje, la profecía acerca de su nacimiento, su entrada triunfal, su rechazo. Su muerte, su entierro con los ricos, eh, su resurrección, su ascensión a los cielos y tantas otras profecías, todas cumplidas exactamente. Jesús en una oportunidad dijo, yo he venido para cumplir. Y Él vino exactamente a cumplir todas las profecías tocante a Él, al Mesías, al ungido de Dios. Por lo tanto, el peso acumulativo de tanta evidencia para el origen divino de la Biblia es abrumador. Es difícil no aceptar las evidencias mostradas en la propia Biblia como la palabra de Dios. Ahora, vamos a pasar a otro punto más. El punto número cuatro, acerca de la preservación de la Biblia. ¿Cómo es que.? Tenemos la Biblia en el día de hoy, nosotros. Estudiaremos cómo la Biblia ha llegado a nuestras manos y preservada cuidadosamente a través de los siglos. En la actualidad, este libro tiene aproximadamente 3.600 años. Mantienen los mismos escritos desde sus orígenes hasta el día de hoy. Por ejemplo, el Antiguo Testamento se comenzó a escribir 1500 años antes de Cristo y fue escrito en el idioma hebreo antiguo. El Nuevo Testamento fue escrito en el primer siglo después de Cristo en el idioma griego antiguo. Sin embargo, tenemos en nuestras manos un ejemplar de la Biblia en nuestro propio idioma, traducido por eruditos competentes de esos idiomas antiguos. ¿Cómo podemos saber si la Biblia que tenemos hoy es el mismo, es la misma enseñanza, es el mismo mensaje escrito por los hombres inspirados hace 2.000 años o 3.600 años? Consideremos el último punto acerca de los manuscritos antiguos. Los manuscritos antiguos. Un manuscrito es una copia a mano del original. En los primeros siglos... Ciertos copistas copiaban literal, man, literalmente a mano los originales, los escritos originales. En la actualidad no existen escritos originales, ni de parte de los apóstoles ni de parte de los profetas, pero sí existen manuscritos copiados a mano por los escribas o copistas. Y estos manuscritos antiguos, que tienen más de 1500 años, están preservados en su idioma original. Vamos a mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, el manuscrito el Sinaítico, escrito en el año 340 después de Cristo. Hoy está guardado en el Museo Británico de Londres. El Vaticano, escrito cerca del año 350 después de Cristo, hoy guardado en el Vaticano de Roma. El Alejandrino, escrito en el siglo V, hoy guardado en el Museo Británico de Londres. Otros manuscritos también que datan del siglo V se llaman el Efraín, el Besa y el Washington. Además de cientos de otros escritos o manuscritos antiguos y pergaminos de la Biblia en el hebreo y en el griego original, nos aseguran que tenemos los escritos originales de la Biblia. En el año 1947 unos pastores beduinos descubrieron en las cuevas de Qumran en el Mar Muerto unos rollos estos rollos databan del año 100 antes de Cristo uno de esos rollos era una copia del libro de Isaías cuando estos rollos fueron descubiertos y se analizaron se dieron cuenta que el libro de Isaías o el rollo del libro de Isaías que se encontraba ahí era semejante al que tenemos el día de hoy. Esto no sirvió más que para confirmar el mensaje que tenemos el día de hoy en nuestras Biblias. Por eso nos sentimos convencidos de que la verdad, de que en verdad poseemos la palabra de Dios, el mensaje de Dios en nuestros días. Todas estas cosas han contribuido para aseverar una vez más que la Biblia es la palabra de Dios. Quiero concluir mencionándoles algunos puntos importantes. El estudio del origen de la Biblia es una experiencia interesante y conmovedora. La inspiración divina se ve en su explicación razonable acerca de la creación, en sus enseñanzas verídicas auténticas, en su unidad, en su indestructibilidad y en el cumplimiento de todas sus profecías. Es el mensaje inspirado de Dios, el cual ha sido preservado a través de los siglos, por todas las generaciones, en los manuscritos que hoy nosotros poseemos, en los manuscritos antiguos. Si alguien quisiera hacer una copia de la Biblia, Solamente tendría que ir a estos manuscritos y podría obtener la Biblia. Hay cientos de manuscritos, aparte de los que he mencionado, cientos de otras copias originales que nos aseveran que la Biblia es la palabra de Dios. Continuando con el estudio de la Biblia, usted hallará que su contenido es aún más conmovedor. Lo invito, pues, a participar de la siguiente lección. This is a production of World Video Bible School. To God be the glory.